Bien. Un poco nerviosa. ¿Por qué? O sea, la vida no te ha explicado la situación. ¿Y qué por el nervio? Claro, no vaya a ser. Y pase por algo, ¿te imaginas? Me voy a decir que no contigo. Problema tengo yo, ¿sabes? ¿Por qué tú no haces lo que yo te digo? Lo que te he pedido siempre. Dime qué. Vuelve y repíteme la cita. ¿Qué, por qué tú no dejas a ese hombre y te quedas conmigo? ¿No? Por lo mismo que yo siempre te digo. ¿Qué? Que tú quieres comenzar algo como demasiado rápido. Tienes que bajarlo un poquito, tienes que esperarte. ¿O es que tú no me quieres? ¿No? Claro, yo te quiero porque si no te voy a querer llorar para contigo, así no sé. Lo que pasa es que como yo tengo mi novio y tengo que buscarle respeto, casi no entiendo que yo lo respeto. Yo tengo mi novio por ahí, por su familia, porque imagínate, la confianza y eso. Pero eso no importa, porque tú tienes que estar con la familia. ¿O tú lo quieres más que a mí? Dime la verdad. No, pero es que yo no puedo dejarlo así, a él. Así, de repente. Tú sabes que no. Pero yo tengo un tiempo diciéndote esto. Y no te veo haciendo la diligencia tampoco. Pero confírmate con que nos estamos viendo. Malo fuera que no nos viéramos. ¿Tú no crees? Es confírmate que yo no, con eso, mamá. Yo no estoy conforme así. Yo te quiero para mí sola. No, lo que pasa es que tú sabes muy bien que eso es muy difícil. Yo dejo a mi novio así. Yo te lo he picado de muchas maneras. Tú no tenés eso porque eso es lo que te está ocasionando risa. Que tú me gustas, en verdad. Sí, pero ¿por qué no haces lo que yo te pido? Ahí vuelve otra vez, por lo mismo que yo pero te pido. Pero que tú sabes lo bien que sería que tú nada más para mí y yo nada más para ti. Sí, sería muy bonito, pero ponte para eso, para que suelte ese tipo. Ya yo estoy cansado de que estemos así nosotros. Bueno. Yo te tiro o te llamo cualquier cosa, porque no voy a hacer que vaya y pase. Ya te voy. Claro. Necesito todo lo de ahorita, oye. Nos vemos en otro lugar donde sea más privado. ¿En el otro? Sí. Que está más privado. Que es morita. Está bien. Ay, pero mírala a ella. Y cualquiera que la vea ella con esta carita así. Mírala, mírala, una santica ella se brinda. Esta maldita. Mira tú. Lili. Oye, hola. Lo que te voy a decir, Maribel. Tú tienes que ser un poco más tigra. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que yo no te miro? ¿Qué tú estabas haciendo ahí? No, pero nada malo. No, nada malo, man. Nada malo, Maribel. ¿Y qué? En un monte. Ay, pero tú no tienes. Wow. Tú das asco, Maribel. ¿Qué tú crees que yo estaba haciendo? Tú das asco, Maribel. Mira, tú tienes que entender que el marido tuyo es un hombre bruto. Entonces siempre te halla a ti con ese hombre ahí. Mira, se puede amar una tragedia. ¿Sabes tú estás por una? No, pero que Rubí y yo no somos nada. Rubí y yo lo que somos amigos. No, sí, amigo. Claro. Eso ya. Amigos, amigos. Con besito y de todo. De besito solo a saludarlo, ¿no? Oh. ¿Tú viste que fue en la boca? Mira qué bien. No fue en la boca. Mira lo que te voy a decir. Ten mucha cuenta. Oíste. Lo que tú estás haciendo. Y para la próxima, voy con usted. Vamos a ver. Ey, negro, pero. Bueno, pero. El tema que tú tiraste, ese tema está rompiendo, viejo. Muchacho, gracias a la bendición de papá. Oye, a la bendición de papá Dios, tú sabes, está rompiendo. Oye, yo he pasado por el padre Comadón y he escuchado ese tema prendido. Oye, eso es bendiciones, hermanito, lo subió Leo, RD, pide todo, tú sabes, el movimiento paralelo y ruling, pero estamos pidiendo, estamos orando, papá Dios, para ver si podemos coronar y salir de esta vuelta, hermanito. Estamos ahí. Claro, Dios. Ya tú. Oye, sabes. Que tú sabes lo contento que me siento yo, que digan, ah, que el negro ya firmó, que el negro, tú sabes. Y eso viene. Eso viene con la bendición de papá Dios. Tú tienes que orar por mí también, porque tú sabes que eso no es fácil y de todo. Pero lo vamos a hacer, manito. Sí. Lo vamos a hacer. Y hablamos de los temas, el artistaje y cómo se mueve eso, de esos temas y esa vaina. Chacho, eso es gracias a Dios que tengo, me están metiendo la mano ahí con la música, tú sabes. Pero me da un bobo, manito. Yo tengo como 20 temas y pico grabados. Oye,
Y tú sabes, diligencia de dinero, no he podido soltarlo porque no es fácil, manito. No, si tú, oye, si tú no amas esto, no te metas. Porque después que inviertas 20 mil, 30, pues, te he embalado. Está loco, yo he invertido un par de pesos. Es verdad, es verdad. Y tú sabes que desde chamaquito, troteando con esto. Y nada, pues, imagina que me digan, amiga, viejo, pero el negro, el panita tuyo, está con aquella gente dura, con Roche y esa gente metiendo mano. De metal, por ahí, estamos atrás de metal. Tú sabes, pero gracias a Roche también, en verdad. La vamos a hacer. La vamos a hacer feo, manito. ¿Y qué es lo que tú, en qué tú estás, manito? Dime, ponte. No, tú sabes, yo tranquilo, lo mío, un trabajo siempre y checha y. No, dime tú, hay que hacerla la diligencia. Porque un bote, dejamos pile tiempo troteando. Ay, pero ¿qué es lo que tú miras? Tú eres freca. ¿Qué es lo que yo miro? No, es que tú no tienes que estar mirando mi teléfono, tú tienes que tener asunto en lo tuyo. Y bastantes cosas que tú tienes que tener en cuenta. Mira, sí. Mira qué bien, mira qué bonito que tú me mencionas ese tema. Porque si tú supieras, de eso mismo te iba yo a comentar a ti. De eso mismo te iba yo a hablar a ti. ¿Y qué tú me tienes que comentar a mí? Al contrario, yo tengo que comentarte a ti porque... Tú... Ay, Dios. ¿Y qué es lo que tú dices, mano? No, lo mismo que tú dices. Oye, lo que tú vas a decir a ti. Uh-huh, dime. Tú te estás metiendo demasiado en mi vida y eso no me gusta. Sí. ¿Qué es lo que tú estás echándome a mí por aquí? Es que ni mami hacía eso con ninguna de las dos. ¿Eh? ¿Sabes qué es lo que pasa? No que te metas. Tú tienes este tipo y tú lo que puedes hacer es que ese muchacho vaya y fracase por tu culpa, ¿me entiendes? Sa. Por tu estar de cuero. Y más en un monte, ¿me entiendes? Ay, pero tú eres una prostituta barata. Ay, no. Tú no pareces hermana mía, mi amor. ¿Pero qué? ¿No se va a dar cuenta? Mira, mi amor, yo nada más tengo un solo cambio. Y ese solo cambio lo uso yo y gasto mucho dinero. Que mira. Un solo cambio. Y es verdad. Si tú sabes lo que estoy diciendo. Lo dudo, porque bastante tiguerito que veo yo atrás de ti. Corazón, yo nada más tengo un solo. Corazón, que rubio te tiene así a ti, mira. ¿Cómo? El rubio y yo lo que somos amigos. El rubio y yo no tenemos nada, ¿viste, hermana? Porque tú seas mi hermana. No tienes que decir que tú tengas que meterte en mi vida acechándome por mira, ahí. Suéltame. Yo no te acecho, ni me meto conversaciones ni nada de eso. Suéltame, por favor. Pues pégate de mi pasola entonces, quítate de ahí que me voy para la casa. Camina, ven, a manejar, vamos. Ay, pero este cuero se le da malo. Ahora voy yo para allá adelante a ver si hay un tigre de lo mío, ¿tú me entiendes? Porque tengo como un dolorcito aquí y quiero ver si se me quita, ¿me entiendes? Entonces vete por ahí en tu pasola y mira lo que te voy a decir. Te encuentro lo que tú estás haciendo, ¿viste? Mírala como ella se pone ese cuero cuando no la reclama. Por eso es que la matan y la hacen de todo. Hola, cuñado. ¿Cómo usted está, cuñado? Pero Lili, ya tú estabas metida, muchacho. Yo estoy bien, cuñado. ¿Y usted cómo está? Ahí aguantadito. Sí, se nota que está aguantadito. Y como, pero anda con el sobrino usted hoy. Sí. Oye, me hago una pregunta. ¿Tú no has visto a Maribel? Si tú supieras. ¿Cómo? Ah, dime quién. ¿Que tú no has visto a Maribel? Ah, sí, ella se fue para allá, para la casa. Sí, porque se fue como media quilladita conmigo, porque yo le dije unas cuantas cosas. Tengo que decirle también. ¿Y pasa algo? Ah, no, nada. No. Sí, solamente que discutimos un problemita que está pasando con vos. Entonces... No, como que no me gustaría que usted se entere. Ay, tranquilo. Pero mire, cuñado, ¿y qué usted busca aquí, cuñado? No, aquí, que estaba parado, que le estaba dando una vuelta al sobrino. Entonces ella cogió para la casa. Cuidado si usted está brechando alguna chamaquita por aquí. No, no, ¿qué pasa? ¿Me dijiste que ella cogió para la casa? No, cuñado, está viendo para que se den ayuda mutuamente, mi hermano y usted. Ah, digo, para que sea mutua la ayuda. Sí, porque... Te estoy preguntando que si ella cogió para la casa. Ah, sí. Pues espérate que me voy. No, dame una bola para allá que me duelen los pies, por favor, que estaba allí donde un tigre. Me hizo caminar así porque no tenía dinero para la vida. Hola, hermanita. Te voy a traer a tu esposo para que no crea que me lo cogí, ¿eh? Iguales. No vengas con tu relajo. Oye, Lili, los relajos, túmbalo conmigo, por favor. Que tú sabes que
Ahorita tuve una discusión y no estoy de humor contigo. O sea, que tú me quieres dar y si yo no hablé contigo. ¿Y cuáles son los problemas de ustedes? ¿Cuáles son los problemas? Dile al cuñado. Le diga. Ve, te pones haciendo las cosas para después no tener valor. Pero que me diga que... Nada, cosita de hermana. Oye, Lili, muévete de ahí, por favor. Muévelo de ahí. Pero que vete me diga que me diga que... Nada, ¿qué es lo que te van a decir? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Vete de ahí, muchacha. Me voy. Adiós, cuñado. Y que me diga que dice. ¿Qué es lo que te van a decir? Nada. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que ella dijo ahí? Nada. ¿A qué no dijo? Pero, ¿qué es lo que iba a decir? Nada. Está bien. Si tuviera que decir algo, lo hubiera dicho ahí, ¿tú no crees? Pero yo llegué y tú no me has saludado ni nada. Ah, discúlpame, ¿vale? ¿Ah, sí? No, lo que pasa es que no tengo mucho de humor, porque es que la hermana mía me tiene la cabeza. Oye, Maribel, tú tienes un tiempecito para acá que yo te estoy notando como media rara, como extraña, como diferente conmigo. ¿Qué es lo que te está pasando? No, nada. Yo estoy bien. ¿Qué extraño tú me encuentras? Que tú enojada ahora con mi hermana. Eso, y ya. Sí, pero tú estás enojada ahora con tu hermana y tú estás peleando ahora. Pero es como te digo, tú tienes varios días con eso. Como que te noto diferente. Como que no estaba igual como eran un tiempo atrás. No, que no estoy ninguno diferente, estoy igual, lo que pasa es que quizás tú me estás notando así, pero yo estoy normal, yo nunca actúo diferente contigo. Ahora, tú sabes que yo con eso de los estudios, vivo muy ocupada y todo eso, pero todo bien. ¿Tú crees como que uno es loco, como que uno no se da cuenta de las cosas cuando las cosas están bien? Tú sabes que las cosas no están bien, porque te estoy notando medio extraño y medio raro y no me quieres decir. Tú viniste a verme, viniste a hablar conmigo, viniste a discutir. Bueno, yo no te vine a discutir, porque yo no te estoy discutiendo. Lo que yo te estoy reclamando, cosas que son realidad. Porque tú crees como que uno es pendejo, como que uno es un pariguayo, como que uno no se da cuenta de las cosas. Y yo me voy. Lili, ven acá, me favor, ven. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa, Lili? ¿Cuál es tu problema? Dime. Tú me metes la pata ahí, ¿cómo que le diga? ¿Cómo así meter la pata? No sabes tú ahora. ¿Cómo que tú vienes y dices, ay, adelante de Mario, dile, pero dile, que le diga qué? ¿Qué tú querías que yo le dijera? Sabes lo que tiene que decirle, que tú le estás pegando los cuernos. ¿Tú crees que yo le diga eso? Sí, para que... Tú tienes ese pobre niño sufriendo. Ponla clara. O sea, ponlo claro. Dile, mira, yo no quiero seguir contigo. Me gusta otro chico. ¿Me entiendes? ¿Quién me gusta? ¿A mí nadie? No, nadie. No, porque yo hablo con el rubio. Ya estoy yo con no, el rubio. Sí. Ya es tu amigo, no, él. Pues, claro. El rubio somos amigos y seguiremos siendo amigos. Y en un callejón, entonces. Con derecho en un callejón. Ay, no. Ningún con derecho. Tú tienes que cambiar ese sistema. El rubio no somos amigos. Ese sistema tuyo. Ese sistema que tú tienes en tu mente. Ya yo veo que es de ratrería. Tú eres que tienes que cambiar el tuyo, está metiendo no, el mío no, porque importa. A mí aquí me vienen a buscar, tú sabes que me vienen a buscar en naves. Pero yo estoy diciendo que no te metes lo que no te importa. Ah. Que no te metes en eso, loca. ¿Y por qué no tengo que meterme en eso? ¿Por qué no? Porque mi que vida. Busca... Mira, yo no me meto en tu vida, yo me meto en tu vida, yo no me meto en tu vida. Déjame meterte en la mía. Es que no tienes que meterte en la mía, porque es que yo no hago esto. ¿Entiendes? Para eso, por eso que yo no me enamoro de gente. Tú haces peor. ¿Entiendes? Tú vives como los picaflores. No, claro, pero no pego cuerno en callejones. A lo público, ¿entiendes? Porque por lo menos tengo un chisme de capacidad. Muévete de ahí, muévete loco, para muévete. Que no muevo para dónde, que tú sabes que la lleva de poder conmigo. ¿Entiendes? Tienes que cambiar ese sistema, cuernudo. Yo lo que voy a llorar, muévete de ahí, que tú me estás haciendo sentir mal. No me empujes. Vete de ahí, muchacha. Mariposita. La muchacha siempre vive con una loquera y una vaina. ¡Saludo, cuñado! ¿Qué usted busca por aquí? ¡Ay, este solar es tuyo! ¿Es tuyo este solar? Sí, de la línea de luz para acá, que eso es lo que estoy mirando. Vale, pero Maribel tiene futuro con usted.
¿Cómo? No, nada, cuñado. Lili, ¿cómo que tú me estás diciendo desde que llegaste? Cuñado. ¿Cuñado? ¿Y cuñado por qué? Tú y Maribel le puedes ver la cara de estúpida a otra persona, pero a esta bella dama, a esta chica, nunca, mi amor. ¿Cómo así? Yo no te entiendo. Usted y Maribel, que están metiendo mano en los callejones, ahí por lo menos busquen un hotel que se vea exótico, extravagante. No, 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 no. Tú estás equivocada, Lili, conmigo. ¿Que estamos qué en callejones, que tú dices? Andan en callejones, lo vi en un callejón, los dos. Besuqueándose y de todo, con besito en la boca y de todo, como dice la música. No. Lo que sucede es que Maribel y yo están metiendo mano. No, no, que somos amigos de hace muchos tiempos. Con derechos. No. Sí. No. Y con muchos. Cerca de la boca. Mira, Lili, tú tienes una hermana muy bonita. En cualquiera le gustaría tener una mujer así. Tú sabes, pero no, entre ella y yo no hay nada. Ella y yo lo que somos amigos. ¿Cómo no? Ya no hay nada. No, en serio. Pero mira lo que te voy a decir. Tiene que tener mucha cuenta lo que usted y Lili están haciendo. No. ¿Qué? Es debido. O sea, Maribel, Lili soy yo. No, y si yo no tengo Maribel, mucho menos voy a estar contigo. Pero, ¿y quién eres tú para estar conmigo, mi amor? Tú no tienes condición para estar conmigo. No, no, poniéndote claro. No tienes condición para comerte esta chapa. Porque me gustan los hombres que produzcan. Y que no me lleven a callejones. Me gustan los penthouse. Los platos con vista en el pueblo. ¿Entiendes? Pero mira lo que te voy a decir. Tienes que tener cuenta con lo que haces con Maribel. Porque Maribel se está jugando con fuego y el fuego quema. ¿Oíste? O sea, ella no puede tener amigos. No, no es eso. Es que la amistad que ustedes tienen brinda otra, o sea, le da a entender a cualquier persona otra cosa. Entonces recuerda que ella tiene un novio y ese tipo se la quiere dar como un bruto y puede armarse una tragedia, ¿me entiende? Ya. Yeah. Entonces usted tiene que estar un poco más tigre y dejar de andar en los callejones. ¿Es tuyo, usted? Entonces tuyo es solar. Claro. Pues siga mirando el solar, el cuñadito. Bye. No puede ser que Rubén me vaya a plantar a mí. ¿Será que no va a venir? Mi amor. Yo pensaba que tú no ibas a venir. ¿Y cómo te voy yo a dejar plantado? ¿Qué es lo que te pasa? No. ¿Segura? Ya, vale, que tú me conoces. Pues sí, me pasa algo. ¿Qué es lo que te pasa? Que te veo como no desanimada. ¿Hay algún problema? No es tan grande el problema, pero sí está pasando algo. ¿No sabes que mi hermana parece que se vio con Mario por ahí? Y llegaron juntos los dos. Yo tuve una discusión con mi hermana porque mi hermana no vio a nosotros hablando. Ahora está puesto ella acechando. Dije que se lo diga a Mario, que esto, que lo otro. Y tuve una discusión con ella. Yo salí para tan pronto de ella. Para no dejarte plantado aquí, tú sabes. Pero si tú supieras que hace como unos 20, 25 minutos. Bueno, yo estaba allá en el solar. Tú sabes un solar que yo tengo, un grande. Sí, yo sé. Yo estaba ahí hace como unos máximo media hora. ¿Antes de tú venir para acá? Sí. La hermana tuya se me apareció a mí allá. ¿De verdad? Y me estaba hablando de ese mismo tema. ¿Y qué pasó?
tú sabes, ella llegó de que cuñado por aquí, que cuñado por allá, y yo le dije, Lili, ¿cómo así que cuñado? Me dijo que nosotros podemos engañar a quien sea, menos a ella. Me estaba diciendo eso, que ella no ha visto, que dando unos besitos. También me dio a entender eso, que nos vio ahorita, cuando tú y yo estábamos juntos, lo mismo sí. Que tú me estás diciendo. Que tenga cuidado, que el novio tuyo es problemático. Ese muchacho, ese novio mío, yo no sé. Pero haz lo que yo te estoy diciendo. Porque dime, ¿tú piensas estar en esta situación todo el tiempo? Vamos a estar así siempre, viéndonos escondidos. Porque... Pero yo te dije a ti que yo no puedo soltar a Mario así, de repente. Pero tú te enamorada de él todavía. No, Felipe, yo no estoy enamorada de él. Lo que pasa es que eso es... Tiempo, tú tienes que darme tiempo. Eso es lo que tienes que hacer, Felipe. Oye, Felipe, tú me das mucho tiempo. No tanto, porque... tú sabes, se vería feo que... Bueno, sí, tienes que darme un mínimo de mucho tiempo, porque... Se vería feo que yo termine de que con Mario ahora y ya los otros días ya yo ande contigo, se va a dar cuenta que fue por eso. ¿Tú me entiendes? Yo no quiero que la cosa pasen de que así, yo quiero que la cosa pasen bien. Pero si tú no estás con él y estás conmigo nada más, aunque lo mantengamos callado, por lo menos ya estamos claros que nada más estamos tú y yo. Sí, pero que hay otro problema que se está dando cuenta. ¿Por qué? Claro, porque él me dijo a mí que yo estoy actuando raro con él, que no soy la misma que antes y en verdad estoy más diferente después de que yo comencé a estar contigo. ¿Y cuándo él te dijo eso? Ahorita. ¿Después que tú y yo nos vimos? Sí, no sé qué fue lo que mi hermana le dijo a él, porque él me dijo a mí que si yo creo que él no se da cuenta de la cosa. Es una buena iniciativa, ya que él se está dando cuenta de lo que hay. Que no, él no se ha dado cuenta nada. Es lo que él no sabe por qué yo estoy así. Pero que, mírame. El hombre se da cuenta cuando la mujer le está haciendo infiel o ya no lo quiere como antes. Entonces, es una buena iniciativa para que tú rompas esa relación ya. ¿Tú no te quieres casar conmigo? Sí, Felipe, pero que te estoy diciendo que no así tan rápido. Porque es que tú quieres que nos casemos ya, que lo que yo termine con él ahora y que ya mañana estemos casados. No, así no está. Está bien, mira. Piénsalo, ¿tú me quieres? Claro. Pues piénsalo y mira a ver cómo tú resuelves eso. Está bien, pues yo lo voy a pensar. Sí, porque es que no estamos bien así. Yo lo que voy a hacer es que me voy porque... Sí, está bien, tú te vas para que no vaya a pasar ningún problema. Pero tú lo piensas así como yo te digo, ¿oíste? Cualquier cosa, nos vemos mañana, ¿oíste? Cuídate. Vete al pasito. Dale por ahí, por la baja. Yo sé que ella se va a quedar conmigo y va a dejar ese novio que ella tiene.